Muy buenos días y bienvenidos una vez más a esta, la que sería la tercera edición del Net Diario La Rapidita, organizado por Amateur Radio Doors y por un servidor Luis, Hotel Bravo Nine, Hotel Gillette Uniform, en este día 16 de noviembre del año 2021. Esta Net, La Rapidita, tiene como objetivo promover el uso de la red de MR en la República Dominicana y así como en el resto del mundo. Y también nos interesa pues mantener conectados a una comunidad de colegas a nivel mundial con informaciones de interés para todos. Les recordamos a todos que esta es una net experimental, tiene una duración aproximada de 1 hora, dependiendo de la cantidad de colegas que se hagan presente. E iniciamos de lunes a viernes a lo que serían las 5 a.m. hora del este de Estados Unidos, 6 a.m. hora de República Dominicana, mientras esté obviamente el savings time, y termina aproximadamente a las 6 de hora del este de Estados Unidos. En hora UTC, esto corresponde de 11 a 12 a.m. Esta net es una iniciativa de Amateur Radio Doors. Amateur Radio Doors es una organización de radioaficionados donde promovemos las operaciones al aire libre y equipamos a la nueva generación de operadores móviles. En Amateur Radio Doors tenemos una serie de iniciativas, las cuales ustedes pueden participar visitando nuestra web https://aro.travel. Eso es https://aro.travel. La Rapidita es una net dirigida y el día de hoy el Net Control Station o la estación de control de la net es Luis, Hotel Bourbon Nine, Hotel Gillette Uniform, operando desde Zurich, aquí en Suiza. La temperatura del día de hoy aquí en donde estamos ubicados es de aproximadamente unos 5 grados Celsius y son ahora mismo las 11 y 4 de la mañana. Si tenemos alguna estación que pueda tener algún tráfico de prioridad o de emergencia el día de hoy, pues les pedimos favor ingresar ahora. Tenemos ahí un peteteo, no sé, Luis. Tenemos un peteteo, no sé si era una estación con tráfico de emergencia. Si es así, por favor, pasar adelante ahora. Muy bien, parecería que no. Así que, no habiendo escuchado ninguna estación con tráfico de emergencia, pues procedemos a dar paso a los check-in de los colegas que serán presentes el día de hoy. Les recordamos, favor, dejar un espacio de 3 segundos entre cambios y hacerse presente con su indicativo y la ciudad desde la cual están transmitiendo. Adelante. Muy bien, la NET reconoce a Hotel Inde 8 Lima Papa Tango, Luis Padilla, desde Santo Domingo, República Dominicana. Si tenemos algún colega que se quiera hacer presente de manera adicional, puede hacerlo ahora. Adelante. No habiendo escuchado a ningún colega, entonces Luis, el micrófono es tuyo. Adelante, Luis. Hotel India 8, Lima Papa Tango, te pasa Hotel Bravo Nine, Hotel Juliet Uniform. Positivo.
Y rumbo son las redes. Tengo una actividad ahí. Gracias, Luis, gracias. Muchas gracias siempre por el apoyo y qué bueno ser. Ok, ahora sí. Gracias, Luis, por el apoyo, como siempre. Siempre sabemos que podemos contar con ese apoyo. Y qué bueno ser de utilidad y de provecho en el camino al laboreo. Muy bien. ¿Algún otro colega antes de pasar a la primera noticia positiva del día? Adelante. Pues parecería que la NET aún es muy temprano. Vamos a ver cómo los colegas se van animando. Muy bien, comencemos entonces con la primera noticia positiva del día. La noticia del día de hoy nos llega de parte de Reuters. Y el título es Corea del Sur prueba el sistema para controlar los taxis aéreos. Es la noticia escrita por Joyce Lee y Hee Kyung Yang. De nuevo de parte de Reuters. Corea del Sur demostró el jueves un sistema para controlar los vehículos de movilidad aérea urbana, UAM, que se espera sirva como taxis entre los principales aeropuertos y el centro de Seúl en el año 2025, lo cual reducirá el tiempo de viaje en aproximadamente 2/3. El año pasado, Corea del Sur anunció una hoja de ruta para comenzar los viajes aéreos comerciales urbanos para 2025. El Ministerio de Transporte estima que tales servicios podrían reducir el tiempo de viaje para distancias entre 30 a 50 kilómetros, lo cual equivale aproximadamente entre 19 a 31 millas de lo que hoy en día es una hora en automóvil o 20 minutos a 20 minutos en avión. Dado que se espera que las tecnologías de UAM, Urban Area Mobility, por sus siglas en inglés, se convierta en uno de los medios de transporte comunes que los ciudadanos utilizan en la vida diaria. Es absolutamente imperativo que probemos y prueben los servicios de la UAM en varios entornos, dijo el ministro de Transporte, No Hyeong Ok, quien asistió a la manifestación el jueves, dijo en un comunicado. Un piloto voló en un modelo de 2 asientos fabricado por el Volocopter de Alemania en el aeropuerto Gimpo de Seúl, para probar y demostrar su control y coordinación. Y hacemos una pequeña pausita. Impulsado por rotores similares a helicópteros para despegues y aterrizajes verticales, la nave demostrada se puede pilotar u operar de forma autónoma sin uno. Cuando hay pasajeros a bordo de los UAM, un piloto debe tripular la nave para garantizar la seguridad, dijo un funcionario del Ministerio de Transporte, y agregó que también ayudaría a la aceptación por parte del público en general. Un piloto se baja de un taxi no tripulado, el Volocopter 2X, durante un evento de demostración de Urban Air Mobility en el aeropuerto Gimpo de Seúl. Esto es una foto que está aquí en la noticia. Los diseñadores surcoreanos también mostraron un modelo de su propio avión no tripulado. Se espera que un prototipo de tamaño completo comience los vuelos de prueba del próximo año, con el objetivo de desarrollar una versión operativa de 5 asientos, según el Ministerio de Transporte. Otra tecnología demostrada en el evento incluyó equipos de imágenes para detectar y rastrear la aeronave, así como sistemas de iluminación patentados para los vertiports, donde los drones aterrizan y despegan. Se espera que un viaje desde el aeropuerto internacional de Incheon al centro de Seúl cueste alrededor de aproximadamente 110 mil wones, lo que equivale a unos $93, cuando los viajes comerciales comiencen en el año 2025. Esto es más caro que los taxis premium, pero con la demanda,
se espera que caiga alrededor de 20 mil wones por viaje para el año 2035, cuando el mercado madure. El vuelo de prueba del jueves determinó que el sistema de control de tráfico aéreo que administra los vuelos nacionales e internacionales en los aeropuertos también pueden monitorear y administrar los aviones de los Urban Area Mobility Vehicles, o los vehículos urbanos de movilidad, los vehículos de movilidad urbana, dijo el ministerio en un comunicado. Esto demuestra que las operaciones de tráfico aéreo existentes se pueden realizar en armonía con las operaciones de los UAM, dijo el comunicado. Y aquí concluimos con lo que hoy va a ser la única noticia positiva del día, no porque no haya más, sino para hacer el net un poco más ágil y rápido. Así que pasamos un cambiecito y le damos paso a los colegas que nos hayan hecho presente. Adelante. Muy bien, una vez más, a los que nos puedan estar escuchando que no hayan estado al principio, muy buenos días y bienvenidos a lo que es la tercera edición del NET Diario La Rapidita, el cual es organizado por Amateur Radio Doors y un servidor Luis, Hotel Bravo Nine, Hotel Juliet Uniform, quien funge hoy como NET Control Station, siendo el 16 de noviembre del año 2021 a las 5 y 14, hora del este de los Estados Unidos, 6 y 14 horas de República Dominicana y 11 y 14 GMT más 1 en Suiza, donde estamos ahora mismo ubicados. Aprovechamos para dar paso a los check-in de los colegas que no se hayan hecho presente el día de hoy y le pedimos dejar un espacio de 3 segundos entre cambios, haciéndose presente con su indicativo y la ciudad desde la cual están transmitiendo. Adelante. Muy bien, no escuchamos a ningún colega. Sin embargo, les recordamos que este NET se está grabando y todos los días estamos subiendo el NET a YouTube para los colegas que quieran escucharlo quizás un poquito más tarde en la mañana. Así que no olviden dirigirse a nuestro canal de YouTube de Amateur Radio Tours, así como también al website aero.travel, donde vamos a estar publicando los NETs todos los días. Damos un espacito adicional por si algún colega se agregó y si no, pasamos a la noticia o la información, más que noticia, aleatoria del día por Wikipedia. Adelante. Muy bien, no habiendo escuchado a ningún colega, pasamos entonces a la información aleatoria del día. Esta sección utilizamos la función aleatoria o random de Wikipedia, la cual nos trae todos los días una información aleatoria. El día de hoy, la información aleatoria se trata sobre el mastín de los Alpes. Y esta es una raza de perro originaria de Suiza. Miren qué interesante. El mastín de los Alpes es una raza extinta de perro de tipo molosoide, progenitor del San Bernardo y un importante contribuyente a los mastines modernos a través de perros como el Cuché en francés, así como con otras razas que se derivan de estas o están estrechamente relacionadas con ellas. El autor M.B. Wynn escribió en 1829 un gran perro ligeramente atigrado de la antigua raza mastín de los Alpes, llamado el Ami, fue traído del convento de San Bernardo y exhibido en Londres y en Liverpool como el perro más grande de Inglaterra. Se cree que William Cavendish, quinto duque de Devonshire, crió mastines de los Alpes en Chatsworth House. Los nombres mastín de los Alpes y San Bernardo se utilizaron indistintamente en el siglo XIX, aunque la variedad que se mantuvo en el hospicio del Gran San Bernardo fue significativamente alterada
por la introducción de otras razas, como el Terranova y el Gran Danés. Y es esta raza compuesta que ahora lleva el nombre de San Bernardo. Y pasamos a un pequeño cambio. Inevitablemente, estos perros de montaña se mezclaron con la población en general y la variedad original se redujo en su forma pura, a pesar de que una raza rara, el Can Garouf o Patois, que se encuentra en la parte de los Alpes, antiguamente habitada por el mastín de los Alpes, también desciende de esta raza extinta. Y para los que no pueden verlo, pueden buscarlo, mastín de los Alpes, en Wikipedia. Y ahí ya verán una foto, se parece mucho al San Bernardo. Y con esto concluimos con la información aleatoria del día. Vamos a aprovechar y vamos a introducir una información nueva el día de hoy que no la habíamos introducido y es hoy la primera vez que lo vamos a hacer. Y vamos a hablar un poquito del clima en las ciudades de los colegas que nos escuchan. Específicamente hoy, Santo Domingo tiene una temperatura aproximada de 23 grados centígrados y va a estar alternando entre 22 a 32 grados centígrados. Se pronostica que habrá lluvias en la ciudad de Santo Domingo el día de hoy. Muy bien, con esto entonces pasamos a hacer una llamada final a los colegas que aún no se hayan hecho presentes en este día, siendo 16 de noviembre de 2021, las 5 y 19, hora del este de los Estados Unidos, 6 y 19, República Dominicana, 11 y 19, GMT más 1, aquí en Suiza. ¿Algún colega que se quiera hacer presente el día de hoy? Adelante. Muy bien, no escuchando ningún colega. Pasamos entonces a hacer un llamado adicional a los colegas que ya se hayan hecho presente y quisieran dar algún comentario adicional al inicial. Así que Luis, Telín de Ochinima Papatango, que eres el único que se ha hecho presente el día de hoy, si tienes algún comentario, puedes hacerlo ahora. Adelante. Muy bien, no habiendo escuchado comentarios, vamos a proceder al cierre del NET el día de hoy. Esta ha sido la tercera edición del NET diario La Rapidita. Como pueden ver, un NET que se caracteriza por su rapidez. Y es organizado por Amateur Radio Doors y un servidor Luis, Hotel Bravo 9, Hotel Uniform. Este NET todos los días está corriéndose de 5 a 6 a.m. hora del este de los Estados Unidos, terminando a las 6 a.m. Esto corresponde de 11 a 12 a.m. UTC en República Dominicana, correspondería de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Para más información sobre esta NET y otras iniciativas, nos pueden visitar, como comentamos al principio, a nuestro sitio web aero.travel, el sitio web de Amateur Radio Tours. Si tiene alguna información de interés o algún comentario, nos puede escribir a go@aero.travel o a nuestro correo de Winlink, Hotel Bravo 9, Hotel Juliet Uniform, @winlink.org. Esto es go@aero.travel o Winlink, Hotel Bravo 9, Hotel Juliet Uniform, @winlink.org. Como todos los días, esta NET va a estar disponible en un par de horas, en una hora tal vez, en el canal de YouTube de Amateur Radio Doors. Por favor, visítenos para escuchar un replay de la misma. Y le pedimos que comparta con los colegas. Todos los días vamos a estar aquí de lunes a viernes. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente inicio de su día. 73 de parte de Luis, Hotel Bravo 9, Hotel Juliet Uniform, un servidor, Net Control Station en Zurich, Suiza. Así que muy buenos días y adelante.
Con esto cerramos este NET el día de hoy y dejamos libres el TG para cualquier conversación de los colegas.